Bienvenida, Mónica Torres, a Cita en las Diagonales. Voy a intentar generar un espacio íntimo, así como lo hacemos en nuestras entrevistas, tratando de dejar atrás que hay un público hoy. Aquí estoy al lado tuyo, al lado de tu último libro, con algunos apuntes en la mano. Y lo primero que quisiera hacer, como dice mi maestro de canto, es respirar. Y entonces presentarte de esta manera. Mónica Torres, psicoanalista, AME, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Este va a ser una presentación resumida. Mónica Torres es directora de una revista de psicoanálisis y cultura que se llama Enlaces. Es directora del Departamento de Familia. Enseña en la maestría de la UNSAM y también enseña en el ICDEVA. Hasta aquí la presentación. Y entonces yo pensaba, Mónica, comenzar de esta manera. Enlaces. Y aquí preguntarte acerca de los enlaces de tu infancia. ¿Cómo eras vos de niña? ¿Qué te gustaba? ¿Qué hacías? No estamos tan solas. Bueno, es una buena pregunta, porque es empezar a la vez por el principio y por el final. O sea que es una muy buena pregunta. Yo creo que enlaces, a esta altura creo, lo digo con humildad, porque es en este espacio, es un síntoma para mí. No digo la revista, digo mucho más amplio que eso, ¿no? Porque realmente dirigir una revista de psicoanálisis que se llama Enlaces, realmente es como una especie de contrasentido, porque en la vida, sabe cualquier psicoanalista, las cosas tienden mucho más al desenlace que al enlace. Es decir, que esa firme convicción a favor de los enlaces, admitiendo que siempre están los desenlaces, tiene seguramente una historia. Y debe ser una historia que comienza, como decía Silvia cuando presentó la hermosa revista de ustedes, que comienza en la infancia. Porque todos empezamos freudianamente hablando un poco de nuestra infancia. Creo que también hay en esto del enlace, en la revista misma, un cierto juego que siempre me ha interesado y me interesa, y me va a interesar, entre la ficción y lo real. Y creo que eso estaba en la niña que fui. Yo tenía un especial gusto por la lectura, leía todo el tiempo, leía casi adictivamente. Cada vez que terminaba un libro avisaba, se terminó, y había que correr a comprarme otro libro. Pero además tenía un gusto muy, muy especial por la narración, es decir, por contar historias. Cuenta la familia, que siempre, por supuesto, exagera mucho las cuestiones, que desde muy pequeña yo solía reunir a la familia y les contaba cuentos. Les contaba historias. Que desde muy pequeña avisaba, seguramente por esta cuestión de los enlaces, y en casi media lengua, según me relatan, no se asusten cuando la cosa se ponía un poco complicada, no se asusten que va a terminar bien. Creo que ese gusto por la narración sigue siendo muy prioritario para mí. Tiene que ver con mi vocación por la docencia, por la transmisión,
Me gusta mucho transmitir a los jóvenes, entusiasmarlos. Y creo que esa vocación estaba allá en aquella niñita que narraba historias para captar a su público, que por supuesto era un público en principio muy incondicional, ciertamente, pero de cualquiera de las maneras se ve que a mí ya me parecía que tenía que lograr encantarlos. Y que algo de esto sigue estando en mí. Sabiendo, como ya te digo, advertida ya, después de los años de análisis, que bueno, están los enlaces y están los desenlaces. Empezaste análisis justamente tempranamente. ¿Podrías hablar algo acerca de esto? En el último libro, el que está aquí justamente, que no se llama casualmente, Cada uno encuentra su solución, y al que amablemente Silvia Oms hizo referencia, yo digo en la dedicatoria que agradezco mucho a mi madre que haya sido tan progresista como para que, detentando un síntoma infantil no demasiado importante como fue una fobia infantil, me llevara tempranamente a un analista. Lo que armó ya un vínculo con el psicoanálisis para mí importante. Tengo recuerdos que seguramente serán encubridores del primero, que duró poco, porque yo, esta es mi idea. Mi idea es que este hombre tenía una cámara Gesell y que cuando me dejaba con los muñecos ahí jugando, él se iba detrás de la cámara. Seguramente debe ser cierto, porque después todo yo ni sabía lo que era una cámara Gesell, pero estaba convencida que detrás de ese espejo el señor me estaba mirando. Entonces yo jugaba a otra cosa con los muñecos que lo que a mí me gustaba jugar. Es decir, jugaba a la mamá, al papá, cocinaban, planchaban, lavaban. A mí me gustaba jugar con los muñecos a los amores y a las pasiones. Pero yo no le iba a mostrar esto a este hombre que me miraba detrás del espejo. Lo que muestra ya otra faceta de mi amor por los enlaces o de mi enlace con el amor. Bien, entonces rápidamente yo algo de esto le transmití a mi madre, que en realidad esto no estaba, que yo no era sincera con este señor porque me espiaba, desde algún lado me estaba espiando. Años después reconstruí que eso debería ser una cámara Gesell, quizás, o quizás inventé todo esto después, no importa, igual es cierto. Bien, entonces después ya fui a ver a otra persona con la cual conversaba y que me sentía tratada como una adulta, porque no es que jugaba. Yo debía tener alrededor de 9, 10 años. Entonces esto de jugar con las pasiones que yo tenía en mis juegos y que me hice de toda esta historia de jugar lo que había que jugar según mi pensamiento de lo que este señor consideraría una niñita normal, realmente no dio resultado, pero sí tuvo mucho resultado con mi segunda analista, que se llamaba Elsa Lemoine, y lo digo porque muchos años después Jenny Lemoine fue mi primer control en París viviendo yo en Barcelona. Y hubo algo del nombre, ¿no?, y del saber hacer de esta mujer, del saber hacer que me ayudó, que rápidamente hizo desaparecer la fobia, que se reeditó en mi encuentro con Jenny Lemoine, que por supuesto no escribía sobre cualquier cosa, sino especialmente sobre las mujeres, y cuyo libro Partage de Femmes, cuando todavía era una fotocopia, Oscar Mazzotta me dio en Barcelona y me dijo: tomá, vos tenés que leer esto y decir algo sobre esto. Creo que ese fue mi primer encuentro con el psicoanálisis y que eso nunca se ha detenido, diría yo.